A ver, ahora sí, ya estamos. Hola, hola. Ahora sí. Hola, hola. ¿Ya nos escuchan? ¿Estamos? ¿Ya? Estamos, espérense un ratito. Gente, arrancamos progra. Estoy hablando y no se escucha nada. ¿No? A ver, fíjate, espérate. Vamos a darle un ratito. Ya estamos, recuperamos la voz. Ya salió, ya. Me faltaba prender el micrófono, me niegan. Ya. Gente, estoy aquí con Roxana Molina. Y como les decía, la gente estuvo pidiéndome que vinieras, que perdieras contra mí en algún reto. Así que hoy día vamos a jugar y vas a sufrir el día de hoy. Gente, hoy vamos a enseñarle a Kevin autorizado cómo es que se gana. Así que para eso estoy yo. ¿Ya? No sé, esperemos que no arrugues, ¿ah? No, vamos a hacer un juego. Mira, vino Ezra la semana pasada. Ya, mi causa. Hicimos el juego de Tutti Frutti. ¿Ya? Ya. Lo destruí. No. ¿Ya? Así que hoy día vamos a jugar a tararear canciones, okay, ¿te parece? Okay, ya, ya, ¿ya? ¿Ya? Tú me vas a tararear una canción y yo tengo que adivinarla. Okay, yo te voy a tararear una canción y tú tienes que adivinarla. Vamos a adivinar cuántas canciones cada uno. ¿Cuatro canciones te parece cada uno, Mayra? Chévere. ¿Estamos bien? Ya. Tú eres la invitada, empiezas, por favor. No, tú empiezas. ¿Estás segura? Estás en tu cancha. Ya, a ver. Tarararara, 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 tarararara. Te regalo amores. Ay, dentro no, de... No, ya llegó hasta el coro. ¿Ese es? Está bien, está bien. Sí, está bien, el primer punto se lo regalo. Vamos, me toca a mí. Te toca a ti tararear algo. Está tranquilo ahí. ¿Qué canción? Na, 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 na. Lo que pasó, pasó. Entre tú y yo, lo que pasa. Pero hasta el momento voy ganando en cuanto a tiempo, ¿ah? Te la estoy dejando súper fácil. Ya, te la voy a poner un poquito más complicada. Ya, a ver. Tara, tarararararara, tarararararara, tarararararara. Vuelve. Evento. Vuelve de Vérete, está bien. Está bien, está bien. Va bien, va bien. Te toca. A ver. Vamos a uno. Ahorita viene el desempate, tranquilos. Espérate, déjame pensar una canción. Ya. Na 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 na. ¿No? Producción, ayuda, por favor. ¡No! ¡Ay, está fácil! ¿Cuál? Pobre diabla. ¡Ah! En mi defensa la cantó en otro tono, producción. No. Ya. Sí, es otro tono. Otra. Vamos. A ver. Ya, una más complicada, ¿no? A ver. Una facilita. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Te doy hipo? Está fácil, no te puedo decir más porque está fácil. Soy peor. Ah, sí. Ya está. Soy peor, al toque, ya. Está fácil, ya no me toca. Ya. A ver. Un ayudín por ahí, querida Mayra. Yo te ayudo. No, pero tú me vas a ayudar, pues. A ver, espérate. Voy a buscar acá de mi lista de reproducción especial. Ya, y estoy re
ready. Yo ya tengo aquí ya mi canción ya, con la que te voy a destruir. Ya, a ver, espérate. Dame un ratito, por favor. A ver. A ver. Bueno, chicos, seguimos aquí en Radio La Zona. Hasta que Kevin encuentre su canción. Tarara, tarara, da, da, tarara, 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 tarara. Yo soy una crack, ya yo me sé toda la lista de Spotify, ya. Yo ya me sé todo. Me vas a tener que dar una... Ya, vamos hasta el momento 4-3, ¿cierto? Yo voy ganando, ¿cierto? Ya, yes, vamos. Ya está, una más. Dale, 4-2, ¿no? 4-3. Te voy a dejar una bien facilita, ¿ya? Como para que no llores en tu casa. Ya, ya quisieras, ya. ¡Secreto! Lo de nosotros es un secreto que nadie se entere. Ya, ahí está. Hasta ahí no me la sé. Ya. ¿Cuánto vamos? 4-3. ¿Sí? Ah, no, pero en una fallé. 4-4. Ya. Vamos por el desempate. Mira, por favor, no me ganes. Por favor, no me ganes, amigo. Aquí viene la destructiva, tranquila. No importa. A ver. Ya estoy preparada para esto. Ya. He estudiado cada canción. Tienen que ser solo canciones así tipo La Zona, ¿no? ¿No fue? Sí. Es una baladita, ya. A ver. Tararara, tarara, 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 tarara. Ahí sé. El coro, dime el coro. Ya. A ver. No te escuché, otra vez, por favor. Vamos. Chimibola, tiene que ser una canción que exista. Es una canción que existe, que se ha estrenado este año. Así que... Ah, su. Ahí está. Yo me quedé en los... Ya, no sé, me recuerdo. ¿Qué canción es? Vivo, pues vamos. Te apareciste esa noche con una rosa en el pelo. No, pero cántame. ¡Punto para mí! Pero cántame. Cantas hermoso, tú cántame. Enamórame. Ya. A ver, vamos con esta canción. No me acuerdo bien la letra, pero vamos. Es... Te apareciste esa noche con una rosa en el pelo. Yo lo sentí en un segundo, me enamoré de primero. Oh no, tú te quedaste callada y yo te dije te quiero. Y mientras me enamoraba, dijiste que había un tercero. Y para ahogar esta pena, buscaré una sirena. Imaginando esos besos tuyos, porque no tengo esos besos tuyos. Y para ahogar esta pena, buscaré una sirena. ¡Ya está! ¡Me está cantando que viene el autorizado! ¡Ya está! ¡Pero ya gané! Te dejé ganar, ya, pero está bien. Ya. Voy a ver otro juego que te voy a destruir. Ya, a ver. Ah, tienes que compartir la transmisión, me dicen que es obligatorio que compartas la transmisión. Yo también la voy a compartir ahorita. Ok. Espérate. Okay. Mi página, ¿verdad? Ya está, a ver si sí, que lo compartan. Y gente, ustedes también compartan en su Facebook. Estamos en vivo ahorita en Radio La Zona. Yo también lo voy a compartir ahorita. Así que entren, bueno, ya ustedes están en el Facebook. Compartan la transmisión, estamos en vivo con Roxana, con Roxana Molina. Así que entren, síganos también a través de las redes sociales. En Instagram la encuentran como, ya te cambiaste el, ahora está como Roxana Molina Oficial, ¿no? En Instagram como Roxana Molina Oficial. Y en Facebook como Roxana. Así que, nada, síganos ahorita. Yo estoy como Kevin, el autorizado. Voy a poner... Ya está. Ahí está, ya compartí. En la página, ¿verdad? Claro, La Zona. No, ahora no, sí. en el mío. Claro, en tu página, compártelo. Ahora sí, continuamos. Ya le gané. ¿Qué toca? La guerra de dibujos, mi querida Mayra. Vamos con la guerra de dibujos. ¿Ya? Ya, vamos con una pizarra. Espérame, ¿qué dibujamos? Ya dibujamos Dragon Ball. Esta vez los padrinos mágicos. ¿Quieres no sé?
A Chucho te vamos a dibujar, Mayna, no te preocupes. Ah, la gente también tiene que lanzar sus preguntas, ¿verdad? Claro, la gente va a hacer sus preguntas y en un toque también vamos a salir en vivo por llamadas, así que estén atentos, marquen el 21-21-055 y por supuesto sigan respondiendo como siempre. Yo escucho radio, no sé qué cámara está apuntando ahorita porque Mayra se acaba de escapar. Mayra se acaba de escapar ahorita, así que no sé qué cámara, solo tengo que mirar, pero te voy a ver. Sales tú, churro, sales tú. Ahí está bien, ya. Espérate, déjame buscarme a mí, espérame. Ay, no sé qué le he hecho a mi cabello, ya. Espérame. Un padrino mágico. Tengo ganas de dibujar a los padrinos mágicos, no sé por qué. Ya, mi querida Roxana, ¿lista para perder? Estoy como tú compartiendo mi perfil. Ay, no se vale porque tú sí sabes dibujar, ¿ah? Así que no. Tú, acá hay una... Ya, hacemos una cosa. Yo dibujo animes, pero no dibujo personas. Yo dibujo a Roxana y Roxana me tiene que dibujar a mí. Ya, perfecto. ¿Qué tal? Perfecto. Yo soy pésimo dibujando personas. Ya. Ahí está. Ya. Yo te dibujo. No, yo voy a dibujar a Rox y que Roxana me dibuje a mí. A ver, vamos a ver. ¿Dónde está mi causita? Vamos a ver qué tal me sale. Porque me lo pueda, porque me lo pueda compartir. Porque a no. Ver, a ver. Por favor. Esa es la página del personal. No puedo, no me sale. Ya, ¿estás lista? Estoy lista para destruirte. Ya. ¿Qué te tengo que dibujar a ti? Sí, yo te tengo que dibujar a ti. A ver, espérame. Me siento Rose de Titanic. Ya. Ya. A ver, espérate. Ay, yo soy un crack. Soy crack en esto, ¿verdad? Claro, yo, por supuesto. ¿Verdad? A ver, vamos a ver. Yo voy a buscar tu foto para que te quedes estática ahí en la foto. ¿Dónde está? Ya, espérate. Estaba poniendo la tandita comercial. Ahora sí. Voy a dibujar esta foto de Roxana. A ver, enséñame. Ay, qué churra esa chica. No vas a decir lo mismo cuando salga el dibujo, pues soy pésimo dibujando a personas, pero... Vamos a ver qué sale. Tiene que salir algo bien. Bueno, yo... ¿Solamente la cara? Sí, ¿no? Sí. Bueno, ya te terminé de dibujar, ¿eh? ¿En serio? Obvio. Sí, soy buenazo en esto, ya. Yo... Yo soy bueno con los animes, pero soy pésimo con las personas. Yo soy pésima en todo. Pero ahí le voy. Sobre todo con llegar temprano. A ver. Vamos a ver, gente. Todavía nos queda un poquito de tiempo para terminar este dibujo. Ya estamos. Ya terminé. Chilín, gané. Perdiste. ¿No te puedo mostrar mi dibujito, por favor? Te juro que ya vi el dibujo y me acabas de bajar la mano. Ya gané. ¿Qué pasó, Amis? ¿Qué pasó? ¿Todo está bien? Está todo bien. Uy, no, ¿qué? Si no está. Voy a tomar mi cafecito, ya regreso. Uy, no. A ver, Rock, saluda un ratito a la gente. ¡Sa gente! Perdón, se me salió el... ¡Sa gente! ¿Cómo están? ¿Ya se conectaron todos? Espero que sí, espero que estén aquí todos preparados para sus preguntas. Porque yo hoy día voy a responder todo. Todo, todito, todo, no me voy a guardar nada. Así que... Agárrense. ¿Ya estás, Kevin? Espérate, tu cara es difícil. ¿Qué estás insinuando tú con eso? Cualquier cosa me estás... Ya tengo mi dibujito aquí. Ya fue, voy a hacerlo más rápido, ¿ya? Yo estoy acá, yo ya gané, ya, ¿no? Es como que se siente que yo venga a tu casa y te gane. Dime. Han pasado 84.000 años. Ya está, yo sé que ya estás. Bueno, creo que me voy a meter un dancing sensual para que Kevin se apure. ¿Te bailo? Te vas a reír. Ya. Primero Kevin. A ver, ¿qué tal? A ver, enséñame. ¡Ay, pero está bonita! ¿Ya puedo mostrar el mío? ¿Sí? Ya estamos. Van a ver esta obra de arte. Está como para enmarcarlo.
Entonces nos preparamos para responder algunas preguntas. ¿Te parece, mi querida Mayra? Vamos amigos, por favor, sean gente, buenos. Vamos a ver qué pregunta la por gente. Por favor, pareja. ¿Cómo? Uy, mi amor. Ay, perdón. Lo matan, ahora Kevin lo matan. ¿Ah? Y ahora te matan. ¿Te matan a ti? No voy a decir nada más. ¡El ganado! ¿Dónde están las preguntitas? A ver. Gente, por favor, pregúntenme todo lo que ustedes quieran. A ver, que la gente nos haga preguntas. Le vamos a mandar saludos igual a Miluska Gray, para Román García, para Donner Liel, para Gerson Orellana, para Luis Ángel CD, para Kelly Garay, para toda la gente que está enganchándose ahorita. Pero también hagan sus preguntas porque vamos a responder ahorita todas las preguntas que ustedes nos hagan aquí en el Facebook de Radio La Zona. Ahí ¡uy, está! No! Mira lo que acabas de hacer, Kevin. Están preguntando cómo se llama su flaco. Ahí está, ya ves. Kelly dice eso. ¿Cómo se llama su flaco? Dice Kelly. La gente está preguntando por la Gilicacha también. Ay, ay, Gilicacha está ready. Está viendo ya el en vivo. Está feliz ella. A ver. ¿Cuándo la Angelicacha estará en Radio La Zona? Dice la imagínate gente. Eso, dando sus tips de cocina. Grisel Diu acaba de comentar. A ver, por acá, Luzmila, un saludo para Luzmila, para Juliana, para Isabel Dávalos. Un saludo para mi papá también, que nos está viendo ahorita. Uy, no. Juan Churqui me dice, ¿por qué no aceptas que te gusta Kevin? ¿Qué, ahí se está. Nota? No, no. Hubiera visto la cara de Kevin. La chocaría, pero no se puede. Ya. Uy, mi mamá se acaba de conectar también. A ver, mamá, por favor. Gente, por si acaso, luego vamos a seguir respondiendo cosas porque luego nos vamos a ir a comer, ¿no? Ah, sí, claro, por supuesto. ¿No? Pollito con papas. Si les contara la historia de lo que vamos a ir a comer y ya les contaré en algún momento. Ya. A ver, Javier dice, corre a tu casa, ¿qué hace la Angelicacha? Te va a cerrar la puerta, Roxana. Definitivamente sí. A ver, ¿qué hizo por acá? Oye, ¿qué pasó con el tortazo con las velas prendidas? No he visto eso, ¿ah? No, sí, es que no. ¿Cómo que no has visto mi último video, tú? Tengo que ser sincero, no he visto el último video. Estaba molesto con Roxana. Ya, ¿por después. ¿Por qué? Pero si yo no te. Yo no, yo, chicos, ustedes tienen mi cara. Mira. ¿Ustedes creen que yo soy capaz de hacer algo malo? Luego voy a mostrar algunas conversaciones, ya ustedes verán. Mira, olvídate ahí lo que acabo de decir, chicos, no respondan. ¿Qué entre nosotros nomás? Por acá dice Jonathan, dice, te amo, mi amor. Creo que ya encontramos al flaco, ¿ah? Por acá Jonathan le dice, ay, de frente, no, Roxana, te hablo, mi amor. Yo le compraré la cocina de último modelo para mi suegra, la Angelicacha, dice. Ahí está. Ay, qué lindo. Tú y a Kevin hacen linda pareja. Ahí está, ya ves. Chicos, manden los retos, por favor. Ahí está, cuéntenme. Quiero ver si Kevin los cumple o no. Yo cumplo los retos, que la gente ponga sus retos. Por acá dice Roxana, el día que vi tu video me pegué contigo. Ahí está, la gente está viendo los videos y a tu mamá también le funcionó bastante. Tu mamá tiene que sacar su red social también. No, creo que mi mamá, no, creo que Roxana ya fue. Creo que ahora es Angélica. O sea, yo ya no, o sea, yo como que la gente quiere video con mi mamá nomás. Le cambias el nombre a tu página y sube 500,000. Es triste, pero es la verdad, ¿no? Lo pongo Angelicacha y ya está toda la gente ahí. ¿Qué dice por acá? A ver, por acá dice, los dos se andan tirando maíz. ¿Dónde está el maicito, por favor? Así canchita. Tiro la silla si quieres, ¿ah? ¿Eh? Tiro la silla. Saludos. A ver, espérense. Gente, por si acaso algún toque, arrancamos con las supersónicas del día, así que estén atentos. Y mientras que Roxana respondiendo preguntas, yo voy a estar acá viendo cómo van los resultados para el ranking que se viene en un toque. Ahí está, estuve respondiendo preguntas de... Ya, chicos, ahora sí, pregúntenme lo que quieran y yo les voy a responder, ¿ah? A ver... Recién me di cuenta que me dijiste te tiro la silla. Sí, te tiro la silla, te tiro la silla. No, yo no te tiro maíz, te tiro cosas de frente, ¿eh? Oye,
tu mamá no está aquí en la radio ahorita, pero la mayoría de comentarios son para tu mamá también. ¿Puedes tener un poco más de respeto hacia mi persona, por favor? No está acá presente, estoy solamente yo. Pero la próxima la voy a traer. A ver, a ver, a ver. Todo es Rox, acércate un poquito al micro para que se te pueda escuchar bien. ¿Me escuchan ahora? Ahí está, ahora sí. Uno, dos, ahora sí. Uy, no, Dios mío. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? A ver, Cristian Peso García. Cristian Peso García, ¿qué es lo que sucede aquí, causita? ¿Cómo vas a decir que lo ves a Kevin? Dios mío. Ven, Kevin, no me entera. No, después me matan. A ver, te matan, ya. A ver, a ver. Saludos desde República Independiente de Arequipa, lo máximo, la gente del país de Arequipa. Un saludo para toda la gente de Arequipa, muy buena vibra siempre. Por allá van a caer Paul Marchena y el equipo de Radio La Zona la próxima semana, así que estén atentos. Ah, estén atentos igual porque se vienen un montón de sorpresas para la gente de Arequipa, para la gente de Trujillo. Yo voy a estar el próximo mes por Tarapoto, así que nada, pasen la voz a todos. ¿Me vas a llevar? Nos vamos de viaje el próximo. Nos vamos entonces, pues. De todas maneras. A disfrutar. A ver, espérate. De lejos. Bien lejos, ¿no? Ahí está. Vamos. Ay, qué bello Kevin, dice. Qué bello, es que es muy lindo. Dicen que Kevin coma sal sola. ¿Qué es sal sola? Que ¿sal comes, que coma sal? Asumo. Si hubiera sal lo haría, cumpliría ese reto. Para la próxima semana. Ya, la próxima semana vamos a hacer retos. Igual dejen, vayan dejando sus retos. Y si es que no hay cosas aquí para comer de repente, lo hacemos la próxima semana de todas maneras. De todas maneras, de lejos. Ahí está. A ver, Rox, cuéntame, ¿hace cuánto subiste el último video? Ya que no lo he visto, el de la torta, ¿qué dicen? ¿Ese es el último? Ese fue el último video que subí. ¿Ya? Hace 2 días, creo. No, sí, claro, hace 2 días. El domingo lo subí, el domingo. Ah, ya, pues, tampoco me juzgues por no haberlo visto, pues, estiman sí, 2 días, domingo, por favor. Pero... hoy día lo veo, hoy día antes de que termine el día yo estoy haciendo mi reacción. Lo tiene que ver de todas maneras mientras come su pollito con papas. Lo va a hacer. A ver, por acá dice... No voy a leer algunos retos que... No los voy a leer. Pero voy a mandarle saludos. Un saludo para Alejandra Flores, para Vanessa Llave, para Sher Asto. A ver, tú mándale saludos, Vanessa, a la gente. Tocaya. Tú mándale saludos ahí a la gente que, con sus nombres. A ver, quiero mandar saludos a Fiorella Hernández Ravelo, Fernanda Cortés, Javier. No es Javier, es Javier. Es, a ver, Saraí R. Tongo, Jonathan Guamán. Hasta que la gente está activada. Estamos bien, Un saludo para Angelicacha también, que me está que me pide su saludo. ¿Está viendo también? También está viendo. ¡Un saludo! Voy a hablar al aire. Ya, sí, ahorita voy a hablar en el aire. Dile a Chucho que un ratito, que estoy viéndolo, estoy chequeando ahorita cómo va la lista de canciones más importantes del día. A ver, saludos para quién, para Carmela, para Vanessa, para Alejandra Flores, para Austin Ramírez, para Fátima Pérez, para William, para Carlos, para Eliana Velázquez. Ay, 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 la gente está pero activadísima. La gente está enganchada. Así que chicos, tenemos hasta el momento, ¿cuántos conectados? 2300 conectados, más de 2300 conectados, chévere. ¡Estamos bien! Llegamos a los 2500 y cumplimos retos, ¿qué te parece? Gente, escuchen, no, que la gente comparta ahorita. Vamos a hablar serio, gente. ¿Nosotros llegamos a cuánto? 2500. 2500. Gente, mira, escuchen bien lo que yo les voy a decir. Llegamos a los 2500. Al micro, ahí está. Ahora sí, es que es mi primera vez en radio, disculpen, por favor. Llegamos a los 2500 ahorita y yo hago todos los retos que ustedes me pidan. Soy una mujer de palabra, así que... Comparte, ¿qué causa para hacer los retos de una vez? Ahí está, llegamos a 2500 y vamos a cumplir retos aquí en Radio La Zona en vivo. Así que la gente empiece a compartir ahorita, que pasen la voz, que estamos... Bueno, que ahorita está Roxana en la cabina de Radio La Zona y estamos presentando ya la lista de canciones más importantes del día también. A ver, saludos para Blair, J. Cole, para Fabián Vega, para... Liz Vargas, que te manda saludos también, Rox, para Alessandra de Cire, para Cuti Red, para Nicole Alessandra, que dice saludos para toda la gente que está enganchada ahorita a Live de Radio La Zona. Escúchame, llegamos a... Si es que, si no escucho pedir, si llegamos a los 3.000,
Me pongo a cocinar acá ahorita. Me pongo a cocinar cualquier cosa, improviso, yo cocino. Si hay cocina al otro lado, tengo que decir, ¿ah? Yo cocino. Pero, Rox, ¿tú crees que la gente quiere ver explotar la cabina de radio la zona? Yo pienso que sí. Yo pienso que más que eso te quieren ver comer... quieren que pruebes mi sazón. Vamos a ver, ya llegamos casi a los 2.500. Ya, ¡2.500! ¡Ay, ya no hacemos los 2.500! ¡No, gente, por qué están así! ¡Dios mío! ¿Cómo que te pasa acá? Bueno, hasta el momento 3, tenemos 000. Lo de los retos. 3, vamos 000. A 3.000 y cocinas. Ya, empecemos con los retos, porque soy mujer de palabra. Ya. Favor, tú lee los retos y tú checa cuál puedes hacer. Ok, está bien. Vamos a empezar a leer los retos que ustedes me van a mandar, ¿ah? ¿Eh? A ver. Ay. Uy, no, 2.621. La gente quiere ver... 2.651. ¡Estamos locos! A ver... Ay, ¿dónde está? Gente, estoy esperando sus retos. ¿Qué está pasando? La gente se está maldeando con los retos. ¿Qué dicen? Andrea Paola Cruz Ali... Con todo respeto, te vas a quemar en el infierno porque me dice Roxy, te reta que le des un chape a Kevin. A ver, ¿has visto? A ver. Kevin, ¿cuánto pedías? 2.800. Un pico, pues. Kevin se puso colorado. Ya, mira, se ha sonrojado, pobrecito. Ya, a ver, chicos, pues mándenme sus retos, por favor, que me pare de cabeza. No sé, digamos. ¿Qué hacemos? Pero ustedes quieren pico. No, ustedes quieren pico, ¿no? La gente, ¿cómo le gusta esto? Ya, ¿no? Ven. No, pues tú dices que yo estoy en la cabina. Ay. Dios mío. Pongo una canción. Jaime Bailey de eso. Ya. Vamos a ver, chicos, por favor, sus retos. ¿Ya estamos en cuándo? Estamos en 2.909. Ay, no. Aquí ya. Kevin, 3.500 y hago un baile sensual. Dios mío, ¿qué ha pasado? No has cumplido. Oye, voy a acabar soltera hoy. Tan soltera, está de moda. Dios mío, a ver, vamos a ver qué dice aquí. Aquí la gente está pidiendo pero chape, Dios mío. ¿Por qué son así? ¿Por qué son más? ¿Por qué son así, Dios mío? Ay, Dios mío. Hoy pasamos los 3.000. Traigan la cocina, por favor, que venga Gastón. Ahí está, la gente quiere que Rox se calate. ¡Ali! ¿Estamos bien? Ahí está. Oye, sí. Ahorita chicos, nos quedamos encima de la consola. Chicos, escúchenme. Mándenme sus retos, pues, por favor. Ya nos metamos. Quisiera mostrar la palabra. Que vean un beso. ¡Cumplí! Me dice, ponte a cantar calladita. Ahí está, ya ella ves. Ella es calladita. ¿Qué es lo que quería? ¿Que lo comente acá o al aire? Chucho, nos confundes, mi brother. Nos confunde, por favor. Ya fue Chucho, ¿cómo es la nuez, Chucho? Saludos para Chucho Valderrama, lo máximo, tremendo crack. Síganlo también en las redes sociales por ahí. Por favor. Vamos al aire en un toque y voy a mandar saludos también para algunas personas que estén dando sus retos, que estén poniendo sus retos aquí en el Facebook de Radio La Zona, porque ahí dice reto a Roxy que baile el sandunguero.
A ver, por acá dice... ¿Qué dice acá? Me tus videos, ¿cuál es el tema de la entrevista de hoy? A ver. ¿Quieren que cantes calladita? Ahí está. Mi mamá me dice, te reto que bailes como pirañita, dice. ¡Ahí está! No. ¿Qué por falta? Favor. Ya. ¿Qué quiere que cante calladita? ¡Yo no canté! No me pongas atención. Dale. Ella es calladita. Ahí, al micro, por favor, al micro. Pero na, yo sé, na. Pero hazme el coro, pues. Ya. Ya tú empieza y yo la continúo. Pues no va con mi tono, ya. Ella es calladita. Pero na, yo sé, na. Es que ¿Alguna canción de la que sí te sepas la letra por ahí? Ah, ya sé, mi canción. ¿Cuál? Se me acaba de ir. ¡Pa' mí! Espérate, la canción. ¡Ay, la canción! ¡Es la canción, pues! ¿Has escuchado la canción? ¡Claro! Pero se me fue acá, la letra. Pensaba que te había olvidado. Pero pusieron la canción. Hasta ahí nomás también me la sé. Que bailamos bien borracho, nos besamos bien borracho, na, bien borracho, los dos. Ay, ¿de qué te acordás? Lo único que me sé de esa parte. Ya, a ver, ¿qué dice por aquí? No. Quiero... ¿En cuánto estamos ya? Ya bajamos ya. La gente quería retos. La gente no me da de retos. A ver. ¿Qué son así? ¿Por qué se van? ¿Por qué me dejan? Vamos a leer los retos ya. A ver, por aquí dicen que te retan a que bailes. Ah, la gente, ¿cómo le puede hacer para escucharnos por internet? Dice www.lazona.com.pe y vamos al aire en este momento. Así que la gente esté atenta y, por supuesto, como siempre, pues que responda Radio La Zona. 90.5, ¿verdad? No, ahí está. 90.5 en Lima y en cualquier frecuencia en las diferentes partes de nuestro país y en todo el mundo a través de lazona.com.pe. Ya saben, a Roxana la encuentran como Roxana Molina en Instagram y me encuentran como Kevin el Autorizado. Hay que aprovechar para el Cherry también. Hay que aprovechar el Cherry, por favor. Y tomen los 99.000, sí. Por favor. 100.000 voy a lanzar un sorteazo. Me y continuamos aquí en Radio La Zona, tu música urbana. La gente nos está poniendo varios retos, mi querida Roxana. Ay, ella me dio miedo, ella me está dando miedo. Pero va a tener que cumplir ahí los retos. La gente está tomando esto muy en serio. Ya. A ver, ¿qué nos han pedido por ahí? Nos han pedido que bailes. ¿Qué más han pedido, Rox? A ver, cuéntanos. Me están pidiendo que llame a mi ex. Ahí está, que llames a tu ex. Lo llamamos ahorita. ¡No! El teléfono Dios de cabina. Mío, no, me muero. A ver, que la gente siga poniendo los retos. Hemos puesto una valla para que Roxana cumpla los retos aquí en la cabina de Radio La Zona. Así que entren al Facebook, compartan el video. En el Facebook estamos como La Zona. Ya a esta hora ya estamos presentando la lista de canciones más importantes del día. ¿Algo que le quieras decir al público, mi querida Roxana? Gente, por favor, sigan conectados aquí en Radio La Zona porque sale la música, pero que es la que es ahorita, está muy buena. Y pues es mi primera vez en radio y no sé qué más decir. Continuamos aquí. Un saludo para la Angelicacha también, pues. Un saludo para la Angelicacha que está que me dice que quiere venir a la próxima, así que la voy a traer. Por eso quiero que iba a ver un la próxima de la próxima vivo. Tiene que venir. De todas ay, maneras. Para que te mande, ya sabes dónde hay en vivo también. Sí, de todas maneras, lo va a hacer. Continuamos aquí en Radio La Zona, que la gente se siga conectando a live. Estamos en vivo a través del Facebook de Radio La Zona. Ya estamos. Ahí está, continuamos ahora sí. ¡Ay, no! ¡Uy! Esa canción de la faldita. ¡Claro! Y ahora sí, vamos a decir qué dice la gente. A ver. Me están diciendo que llame a mi mamá y que le diga que estoy embarazada. No, pues, pero su mamá está viendo el vivo, o sea, por eso no se puede. Si no, sería chévere. Que si llame a su ex, dice. Ahí está, danos el número y lo hacemos, ¿ah? No. Lo hacemos, ¿ah? Justo hoy día la pregunta en el programa era... ¿Le darías una oportunidad a tu ¡no! ex? No le daría ninguna oportunidad. No me deja ni siquiera terminar la pregunta. Ni al ex, ni al que viene, ni... No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Cuéntame. Porque si se volvió tu ex es por algo que hizo, porque las cosas no fluyeron, porque te fue infiel, porque te engañó, porque la relación ya no procede. Entonces, o porque te rayaste y le terminaste. Sí, ¿no? Ajá. Sí, se notó. Simplemente no le daría una oportunidad a mi ex. ¿Segura? Sí. ¿Para nada? No, tú. ¿En ningún momento? ¿Tú? Ya no. Ah, man. En su momento, hace tiempo pude haberlo hecho, pero ya no. Pues, o sea, también uno pasa por etapas. Yo creo de que terminas la relación y si la relación ha terminado durante poco tiempo, se puede retomar. Pues si ya pasó tiempo, ya fue. No, pero ni creas, hay relaciones que terminan y que con el tiempo, o sea, se alejan y con el tiempo pues se dan cuenta que son el uno para el otro. No en mí, pero pues suele pasar.
pasar, ¿no? Ya. Sí va a pasar, pero no, yo no regreso. ¿Qué es lo más, no sé, raro, rochoso que te ha pasado de repente con alguien con quien estabas? Lo más rochoso. Una escena de celos o algo que te hayan hecho en la calle. Lo más rochoso, ay no, lo que me ha pasado es que me equivoqué de nombre. No sé si eso es rochoso. Si les conto. Ya. No, lo siento, se me olvidó que estamos son, en vivo. Las cosas como son, me ha pasado que me equivoco de nombre, pero no porque estaba pensando en otra persona, sino porque a mí siempre me pasa eso, siempre me equivoco de nombre. Por ejemplo, a mi mamá a veces la llamo como a mi madrastra. Pero fue en un momento incómodo. Sí, la verdad es que sí. Bueno, gente, ahí está, cosas que no habían salido. Pero ustedes ya saben cuál es mi frase, que no la voy a repetir aquí, pero ustedes ya saben cuál es, ¿sí? Pero la podemos, si la vas a fregar, frígala bien. Claro, frígala completa. No, y si se entera, anda pechuga nomás. Nada más, ¿qué vas a hacer? ¿Qué puedes hacer? Ya, hay que seguir leyendo los comentarios, espérate. Te reto a que bailes la Rosalía. Ahí está, la Rosalía. Y olé. Okay, no me sale, ¿eh? No me sale. Que llame a mi mamá, dice. Que llame a mi mamá. Habla, la llamo. Ya, vamos a hacer una cosa y lo voy a decir aquí. Justo, justo como lo hemos estado diciendo. La próxima vez que venga Roxana, tiene que venir con la angelicacha. Y tiene que cumplir el reto porque pasamos los 3000 hace rato. Y tienes que cumplir el reto de cocinar aquí en la cabina de Radio La Zona. Sobrado, acepto. Ahí está, cerrado. Ella no puede decir que no, no se puede retractar porque este video queda en internet para siempre. Mamá, si estás viendo esto, tienes que comerme la próxima vez, por favor. Porque la gente te está pidiendo a ti. La gente se conectó pensando que estaba mi mamá, ¿verdad? Claro. Me duelen. Ahí está, con tu mamá fácil hacemos unos 10.000 vistos. No, seguro, por ahí, ¿no? A ver, ¿qué más dice por acá? Llama a tu ex y dile que estás embarazada y que reconozca la bendición. Ay, ay, ay. A ver. ¿Qué más dice? Baila dice mamarre. Que llamemos a tu mamá. Llamamos a su mamá. ¿Llamo a mi mamá? Llamamos a su mamá. Ya, voy a llamar a mi mamá. Vamos a llamar a mi mamá. Ya. Pásame el número por WhatsApp, Rox, para que no te... Ok, ok. Yo era capaz de pasártelo por acá. Imagínate. Por eso mismo lo digo. Ya, ok. Ay, mamá, no sé si estás viendo esto, pero por favor, no voy a insultarme. Ahí está. Señora, por favor, contéstenos el teléfono, no nos mande la casilla de voz. Aquí estamos. Espérate, ¿dónde estás? Acá está. Vamos a ver. ¿Me la mandaste? No, todavía no, espérate, porque ni siquiera me dice el teléfono de mi mamá. La tengo como tragedia. Cuéntenme ustedes cómo tienen a su mamá su teléfono. Yo lo tengo como tragedia. ¿Ustedes? No, de verdad, en serio, te lo juro. Ahí está, estoy esperando que Rox me mande el WhatsApp con el número de su mamá. Espérate. ¿Ya estamos? ¿Ya está? Acá te lo voy a mandar. Espérame un ratito, por favor. Ya. Ay, se lo mandé. Hay un party después del party que se llama el after party. ¿Con qué? Ya, Mari, ¿con qué? Ya está. Ay, después te mandé la foto de mi mamá. Se parece a mí, ¿verdad? Oye, sí, se parece. Ya, mira, voy a tapar el número. Ya. Pero ya, vamos a llamarla ahorita, vamos a proceder a llamarla. ¿Qué procede? Llamarla. Vamos a llamarla. Vamos a ver. Vamos a ver. Amigos, ustedes tienen que comprender que yo no me puedo desplayar mucho aquí porque... A ver si nos responde. No, y el pi-pu-pi, entonces, por favor, compréndanme. Está timbrando, gente, está timbrando. Mamá, por favor, no le insultes, por favor. ¡Aló! ¡Ay, ay! ¡Ahí está! ¡Vamos! Ahora sí, ¿se escucha? ¿Aló? ¿Mamá? ¿Aló? ¡Ahí está! ¡Mamá! ¿Sí? ¡Mamarre! ¡Mamá, escucha! Te tengo que confesar algo. Y quería darte una sorpresa. ¿Me estás escuchando? Habla. Te está escuchando. Mamá, sé más cariñosa. Escúchame, estaba esperando este momento, este preciso momento, porque yo soy muy emotiva, entonces quería decirte que estoy embarazada. Habla. Seño, ¿nos escucha? Sí. ¡Ya me tenés que malograr el! ¡Ay! ¡Mamá, cállate! Gracias, señor, lo confesó. Ya está. Mamá, estás al aire. Manda saludos, por favor, a la gente que te está pidiendo, que te está pidiendo aquí presente, pero no estás.
A ver. Saludos para todos. Y la próxima vez va a estar aquí en la cabina de Radio La Zona, seño. Sí, ya sé, ya te estoy viendo como lleno, no voy a ver. Voy a investigar más. Mamá. Señor, le mandamos un besote y le esperamos la próxima vez aquí en la cabina de Radio La Zona. Gracias, Angelicacha, por participar. Sigue intentando. Un beso. Gracias. Uy, no, chico, déjame decirte que a partir de ese momento me declaro soltera completamente. Ya está, ya. Ok. Vamos a una mamacilla, ¿para qué quiero más? No, digo. Nada, un besote para la señora Angelicacha. Y la próxima vez que te tengamos aquí en la cabina de Radio La Zona, te esperamos con tu mamá. Ay, muchas gracias. Ya, así que la próxima vez va a estar acá con su mamá, Roxana Molina. Síganle en las redes sociales porque se viene algo bien chévere para todos ustedes. Y estén atentos, compartan este video porque se tiene que hacer viral esta vaina para que la gente sepa que Roxana ya se comprometió a traer a su mamá aquí a la cabina de Radio La Zona. Más que todo porque la gente está pidiendo a mi mamá. Entonces, mi mamá es bien rochosa, pero ya está comprometida. Al momento de que ella contestó, dijo sí. Así que la próxima vez que venga voy a venir con ella. Habla. Te estoy viendo ahorita. Qué cariñosa es mi madre, se dieron cuenta. Tomás, un besote enorme para usted, para Mir también. Sí, también estuvo ahí, iba a salir. Ahí iba a salir, ¿no? A Mircito, te mandamos un abrazo y nada, pues ya. Ya pronto nos veremos por ahí, así que. ¿Qué hacemos? Nos despedimos de la gente ahorita a través del Facebook. Chicos, gracias a la gente que nos ha acompañado el día de hoy. Gente, muchas gracias por conectarse a querer ver esto. Y nada, pues va a haber una próxima vez y la próxima vez va a ser con mi mamá, así que igual. Gracias por el cariño, gracias por estar aquí y gracias por la invitación. Nada, yo les voy a contar algo chiquito, ¿ya? Yo hace mucho tiempo, también vine aquí, pero siempre estuve sentada a un ladito. Jamás me imaginé estar sentada aquí. Todo gracias a ti. Nunca me lo esperé, te lo juro que nunca me lo esperé. Bueno, yo le dije, cuando le dije, en serio, gente, ella pensó que era broma. Es más, hoy día temprano estuvimos hablando por WhatsApp en la mañana. No, por Instagram estuvimos hablando. Sí, por Instagram, por Instagram. En la mañana. Y le dije, te espero más tarde. Y me dijo, ah, era en serio. En última hora, era en serio. O sea, gente, que si no le aviso hoy en la mañana, no teníamos mentía. Roxana en el programa. Yo pensé que era broma, ¿no? Hasta que me dijo, oye, en serio tienes que venir. Yo, ay, bueno, pero ya sabes que cumplí. De todas maneras, lo voy a cumplir. Y lo bueno es de que, a pesar de que te demoraste un poquito, también cumpliste y llegaste. Eso es lo bueno, aparte que yo me comprometí con venir con mi mamá, así que eso es doblemente bueno. Sí, y nada, gente, muchas gracias, a seguir compartiendo este video, a pasarle la voz a su gente. Y dejen sus comentarios todavía porque vamos a seguir leyendo sus comentarios después de que cerremos el vivo. Gracias y a seguir respondiendo. Radio La Zona, tu música urbana.